Seguimos nosotros charlando aquí con Antonio Comiso del Centro de Martilleros de Tandil. Antonio, habían quedado varias preguntas. Primero, este proyecto, un poco para facilitar garantías a inquilinos por parte del municipio, que coincidíamos que es uno de los problemas más importantes que afronta el inquilino, ¿no? Sí, total. Fundamentalmente, no tanto el local, sino el que viene de afuera, que es el estudiantado, y también matrimonios que se radican acá, que muchas veces los propietarios no aceptan garantías de afuera, pese a que pedís certificado, te interiorizás y todo, no las aceptan. Y hay una buena predisposición del municipio, como dije recién, con Mario Civalieri, con Marina Santo, con gente de Usicón, como Matías Ibale, Javier López, un montón de muchachos, Mañasco, Canciani, que hace año y algo que se viene trabajando muy bien en esto. No es una cosa rápida porque es mucho capital que hay que arriesgar, y Usicón sabemos que está muy bien administrada y da perfectos pasos cuando está seguro. Y acá lo que está buscando con el asesoramiento de los martilleros es asegurar todas las partes, porque nosotros con una garantía propietaria lo que permitimos y damos el 99% de seguridad para el propietario en base a los pedidos certificados, que esa garantía estaba limpia en el momento que se integró, aunque después le pase algo, para poder tener una defensa si algún día tiene un inconveniente. Entonces Usicón está haciendo ese trabajo minuciosamente y muy bien, tomando todos esos recaudos, porque hay que dejar a todas las partes iguales. No es fácil compensar a todos ni comprender a todos, y hay distintos cambios de opiniones. También sabemos que hay otras partes políticas también, pero bueno, nosotros nos manejamos con ellos, siempre nos invitan. Se ha hecho un proyecto muy muy bueno, y a su vez felicitar a Usicón, que es una empresa que invierte en Tandil con los fondos de Tandil. Mensaje de todo tipo, dice: alquileres normales, dice, con respecto a qué son normales. Un alquiler de una casa tipo, dice, digamos barato, es de 15.000 pesos, dice, se necesitan 45.000 para entrar, dice, se sigue pagando la comisión un mes disfrazada. Estos valores son, digamos, lo que hoy se vive en Tandil. 15.000 pesos la casa y 45.000 para de gastos para entrar. Normalmente el señor que manda el mensaje tiene su razón. Lo que pasa en el bloque anterior hablábamos de los departamentos, nomás la casa siempre te genera mucho más gasto. Una casa normal la conseguís entre 3 y 15.000 pesos en forma permanente si estás en condiciones de alquilar. Tenés que pagar el depósito, el adelanto y los honorarios, que son el 4%, que supera los 15.000, pero la mayoría te hacen los 3 meses. Los colegas, prácticamente te diría todos, no hablo por todo, pero sí prácticamente todos, te acomodan los valores en el mercado del pago para que puedas ingresar a la casa, no perder el inquilino, que no pierda el propietario, y no pierde el colega tampoco, porque es nuestra función. Sobre esos pagos que se dicen que es para nosotros, que es el 4%, también tenemos nuestros costos, que si no nos pagamos, hay una agencia acá a la vuelta que te visita enseguida. Ahora, Antonio, hoy por hoy, ¿no es más la demanda que la oferta en alquileres? No, oferta en alquileres hay, demanda también hay. Sí. No encontrás muchos inmuebles desocupados. A ver, si el inmueble está ocupado, el inquilino es bueno, obviamente el propietario querrá mantenerlo. Lo mantiene. Pero si hay una propiedad en alquiler y, bueno, los gastos no se pueden pagar, y bueno, no viene este, pero vendrá el otro. No creo que haya un colega que juegue con eso. No creo porque hacemos lo imposible para que el propietario entienda al locatario, porque nos beneficiamos todos. Muy difícil que un colega deje escapar una posibilidad de trabajo, deje escapar un locatario. Bajo ningún punto de vista, porque no, porque no tenga todo el dinero junto no quiere decir que mensualmente no reúna para pagar el alquiler cómodamente. Ustedes, lo que le preguntaba en el bloque anterior, en el Centro de Martilleros, ¿ofician, no tienen poder de policía, pero si detectan o llega una denuncia de un inquilino que tal inmobiliaria no está respondiendo a lo que debería, o no sé, hace planteos y desde la inmobiliaria no lo escuchan, ¿tiene algún tipo de facultad el Centro de Martilleros para actuar? Lo primero que hacemos es llamar a las partes. Fundamental, los colegas al nuestros. Inquilino y al... Primero escuchamos a los inquilinos y llamamos al colega nuestro. Si no logramos terciar en hacer un buen entendimiento, llamamos a todos juntos. Pero sí atendemos todos los días, de 10 a 14, tenemos nuestra secretaría en Alem 1055, donde está nuestro centro.
atendemos a los pedidos que vienen, atendemos a la gente que viene y atendemos mucho más a particulares que concretan alquileres entre ellos. ¿Particulares? Donde, que hacen alquiler entre ellos, es todo legal, no hay ningún problema, ajá, lo podés hacer. No ¿Y tenés... el centro de martilleros legaliza eso? No. El centro de martillero no legaliza. El centro de martillero participa controlando al martillero para que haga las cosas como corresponde dentro de la ley. Lo que es particular, vos podés hacer particular, en forma particular o en la escribanía, donde vos quieras. Ajá. Pero en muchos casos en la forma particular no se explica tanto como te explica el martillero, que no por eso somos los mejores. También podemos cometer errores, somos seres humanos. Pero vos, al que alquila, le tenés que decir desde que entra hasta que va a firmar el contrato todos los favores que tiene el inmueble que vos le decís, como las contras que tienen. Muchas veces en los particulares eso no ocurre y después nos vienen a consultar. A esa gente la atendemos como atendemos a todo el mundo. Acá hay una pregunta muy concreta. Dice, ¿qué se puede hacer como inquilino cuando no cumple la inmobiliaria y el dueño con los arreglos estructurales de una casa? Normalmente al primero que se le tiene que quejar es al colega. Bueno, si pero el colega, por lo visto acá... No. Si el colega no respeta lo que está firmado... Porque una cosa es hablarlo, pero lo que vale es lo firmado. Ajá. Si el colega no respeta lo que está firmado, nos puede venir a ver que nosotros lo llamamos al colega. Si no, después hay que actuar por otra vía. Nosotros también actuamos por otra vía. Demandamos al colega ante nuestro colegio para que tome la medida del caso necesario. O sea que ahí en ese caso tendría que ir directamente a plantearlo, por lo menos si no tuvo respuesta, ¿no? A plantearlo directamente al centro de martilleros. Viene y nosotros tratamos de solucionar el tema dialogando. Correcto. La mayoría lo solucionamos. Algunos han sido solucionados por una institución, si se puede decir, pero es un ente regulador que tiene el municipio, que es Defensa del Consumidor, donde realmente hemos tenido que ir en algunas oportunidades y ya cuando te sentás arreglaste todo. Acá preguntan, en realidad es un alquiler de Buenos Aires, no sé si será lo mismo en Cava que acá. Dice, alquilamos en Buenos Aires para que estudie mi hija, alquiler 11.000 pesos más expensas y depósito de 28.000. Nos van a aumentar cada 6 meses, dice, ¿está bien eso? Mira, nosotros con los de Buenos Aires siempre hemos tenido grandes diferencias con los colegas. De hecho, lo hemos hablado personalmente, inclusive he sido uno de los que ha tenido... No te voy a decir el tono subido, pero sí un tono, ajá, distinto a lo que es provincia. Provincia, nos manejamos con la ley, estamos siempre dentro de la ley. En Buenos Aires yo lo viví en carne propia, no es que me lo vengan a contar. A este señor lo compadezco, digo la pura verdad. Yo fui a alquilar porque mis hijos fueron a estudiar, digo la pura verdad. Y cuando llegamos allá, ya habían visto todo, voy a la inmobiliaria, con que yo... Nos presentamos, llevé todo lo que me pidieron, como yo sabía, no dije ni ahí, me senté y todo. Cuando me fueron a cobrar, le digo, ¿me vas a dar recibo por todo esto? Me dijo, no, yo por esto no doy recibo. Me dijo, mi colega, yo no me presenté. ¿Usted no le había dicho nada? No, en absoluto. Y en provincia todos tenemos la misma ley. Tenían el propietario y yo que era el locatario. Sí. Y entonces le digo, bueno, mira, si no me das recibo, que yo tengo que descargar todos estos ingresos, le digo, no puedo firmar este contrato. Me dijo, bueno, la ley es así. Entonces me paré y le digo, decime cuál ley es así, porque no la conozco la ley que vos me estás proponiendo. El que me atendía no era el dueño de la inmobiliaria, un empleado avezado. Me dijo, no, esto es así, voy a llamar al señor que venga y le explique, al martillero. Sí, tráemelo. Y vino y me explicó, le digo, no, me está mintiendo y me está robando, le dije. Dijo, ¿cómo me dice eso? Te lo digo acá, afuera y donde quiera, así, Y me dijo, no puede ser. Sí, le digo, pues yo llevo 25 años en la actividad y vos estás trabajando con la misma ley que trabajo yo. Esa discusión, para contestarle a este hombre, la tenemos siempre. Y doy otro ejemplo más. ¿Pero cómo terminó eso? No, me fui. Ah, ¿no alquiló ahí? No. Salí de ahí y el... Viste, en esos lugares, en La Plata me tocó, tienen salida por otro lado, el tipo me esperó en la vereda, dije, te me mata. Me dijo, ¿por qué no me dijo que era colega? Le digo, no, porque me robas igual. Y me fui a otra inmobiliaria, la de Laura Forchino, lo digo, lo comento, estuve 10 años alquilándole, a los 4 años se enteró que era colega y jamás me cobró un peso de más, claro, ni un peso de menos. Es cierto lo que dicen acá, imagínense los que vamos a alquilar y no tenemos el dominio que tiene un martillero, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo voy a dar un nombre porque aparte es un gran amigo mío que se llama Sergio Lungui. A él le pasó con su hija, estaba en la inmobiliaria y me llamaba a mí lo que le querían hacer. Le dije, no firme,
si vos crees conveniente que tu hija se va a quedar y no tenés otra alternativa, pensalo, firma. Si no, no firme porque te están adornando, para no decir lo que le dije. Sí. Y bueno, y te estoy dando el nombre y todo de la persona que le podés preguntar, porque aparte es un gran amigo, hicimos todo por teléfono, y el colega de allá le decía, no, en provincia son distintos, yo lo escuchaba, no, no somos distintos. Ellos son distintos que abusan de la gente, y por esos grandes abusos que hay, es todos los problemas que se han generado hoy. La última pregunta, hay más, pero les pedimos disculpas, pero no llegamos a todos. Buenos días, dice, ¿qué tal el depósito? ¿Lo tienen que devolver una vez que el inquilino se va? Totalmente, si entrega la unidad que alquiló, sea departamento, casa o galpón, en las condiciones que lo recibió. Y si hay mejora, ya tiene que haber sido pactada con el propietario antes de tiempo. Pero el depósito, si vos cumplís, tenés 10 días que lo dice la ley, para vos entregar los cortes de servicio de todos los que hayas tenido y se te devuelve el depósito. Me parece que ahí en el centro de Martillero, después de esta charla, van a tener unos cuantos inquilinos que van a ir a asesorarse. Nosotros no tenemos inconveniente, y aún así no hayan concretado a través de las inmobiliarias respectivas que están asociadas al centro de Martillero. Los atendemos a todos, siempre. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad que ha sido instructivo. Bueno, después, bueno, cada uno tendrá su pensamiento y sus perfecto. Experiencias. Pero bueno, aprovechen al centro de Martillero como para sacarse las dudas, y si hay algo que no está bien, bueno, hacerlo saber para que ellos puedan intervenir también. Las veces que quieren, estamos a disposición de la gente. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Antonio Comiso, presidente del centro de Martillero.